Saludamos pues al conductor habitual de esta sección, Quique Collado, ¿qué tal, cómo estás? Hoy en moto. Oye. Pues recién aterrizado, nunca mejor dicho. Mira, fíjate, yo... Bueno, a ver, vamos a explicarlo. Estaba entrando al plató y antropesante casi se va, casi planeta. Aterrizado. Aterrizado. Exactamente. Aterrizado. Tenemos que, bueno, yo casi más que conductor de la sección le llamaría piloto, porque lleva un ritmo vertiginoso. Y como ahora acaba de aterrizar, pues el piloto de la sección. Cuente, piloto de Benson. Que no lo cuente. Bueno, pues encantado de estar aquí de nuevo. En una semana empezamos ya, bueno, nos vamos ya de cara a fiestas, a gallatas, a fallas, a hogueras, aunque quedan un poquito más lejanas, pero. Pero las fallas ya están ahí, Quique. Las fallas y. Y bueno, y la Magdalena, las fiestas también de Castellón. También. Tenemos a todos ahí ya preparaditos y bueno, y un montón de fiestas también tradicionales que, bueno, pues que también cada año por estas fechas se repiten, como es la festividad de San Antón, que ahora también hablaremos de ella. Felicitamos aquí también, o desde aquí, a todos los Antonios, Antonias, Tonis, Toninos, Tonicas, Tonines, a todos, absolutamente a todos, para que pasen, bueno, pues unos días muy felices y bueno, pues ahora veremos imágenes de todo ello, pero bueno, tenemos muchas cosas. Quique, yo creo que cada fiesta ha de tener una sede. Una sede, sí señor. Sí, sí señor, es verdad. Qué pues nos traído. Vamos a la sede Qué recién inaugurada de la Federación de Fallas, Benicalap Campanar, una alquería del siglo XIX absolutamente preciosa. Y bueno, pues la pasada semana tenía lugar esa inauguración, ahí estaba, cómo no, la presencia de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Sancho, y también pues una nutrida representación de toda la élite fallera y especialmente de todas las fallas que pertenecen a esta federación, muy bien ambientada, como hemos visto, rincones de literatura, de cultura. Ahí tenemos a las dos falleras mayores, a Claudia y a Carmen, en una exposición en la parte alta, en el piso de arriba, que bueno, pues durante unos días también nos ilustró sobre indumentaria valenciana. Ahí tenemos a las falleras mayores también con una representación importante también de la directiva de la federación y de esas fallas, y también por supuesto de los expositores. Tenemos que decir que bueno, el cónclave es un lugar absolutamente fantástico, prácticamente casi en plena huerta en la zona de Campanar, y está Nico Garcés, el presidente de la federación, pues dando la bienvenida a todos los asistentes, enhorabuena, y bueno, pues un lugar sin duda para fomentar la cultura festiva y fallera y valenciana. Se presentan los bocetos del sector Alchirós. Alchirós y de Rascaña, de Toz, en la mateixa vespre, Tochums. Aixina és que, bueno, pues tenim... Com tu apanyaràs, Quique, com tu apanyaràs? No, pues primera un, ahí estamos. I després l'altra. Ahí después, no, exactament. Ahí estamos en el paraninfo de la Universitat Politécnica, en el hall, perdón, del edificio del rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia, con la presencia también de Fallera Mayor de Valencia y su corte de honor, y las distintas comisiones de falla del sector Alchirós, pues que explicaron. Esto es una práctica cada vez más en boga y que además es muy bonita y queda muy bien como pues presidentes, falleras mayores, explican a todos, bueno, en este caso vemos imágenes de cómo explican a la Corte de Honor y a la Fallera Mayor de Valencia los bocetos, el lema, de qué va cada una de las fallas, tanto mayores como infantiles. Además es súper gracioso ver a los niños, a la fallera mayor infantil, al presidente infantil explicando, intentando explicar su falla. Y bueno, pues el recorrido es por todas las fallas del sector, y bueno, ahí vemos por ejemplo la fallera mayor infantil explicando también con el presidente infantil, por supuesto, haciendo gala de ese buen acompañamiento siempre, explicando a la corte pues el lema y de qué va cada una de las fallas. En este caso, pues como decimos, aquí vemos una imagen de todas las falleras mayores del sector que posaron al final. Y bueno, pues tarde muy bonita, y de ahí nos fuimos, eso era en la Universidad Politécnica, fuimos a, no, a Rascaña. Rascaña. Al gremio, sí señor, al, bueno, pues en este caso a la sala del gremio de artistas falleros, donde también, pues ahí estamos viendo una vez más en ese maratón fallero de la citada tarde con, fíjate, la fallera mayor ya estaba ahí también, o sea que fue de Alchirós a Rascaña, porque tienen que acudir a todos los actos. ¿Fue contigo en la moto, Quique? Y también, no vino en la moto porque no... Sí. De momento no hay cascos que cojan peinetas, pero vale. todo llegará. Y ahí teníamos también eso, a la representación de la Fallera Mayor Valencia y la Corte de Honor, con todas las falleras mayores, presidentes del sector Rascaña en este caso,
que además aquí hay que decir que es muy bonita también, porque no solo explican, ahí se hace brevemente a la entrada, pues cada uno de los presidentes le explica el boceto, pero después hay una exposición pública cada una de las falleras y falleritas, y los presidentes infantiles también estaban todos con su chuleta, porque exponen públicamente con unos bocetos proyectados en diapositivas de qué va cada una de las fallas, y bueno, pues es una forma también de que los propios protagonistas sepan de qué van sus fallas y, lo más importante, que lo transmitan al público, pues bueno, de qué va a constar el lema, bueno, y las escenas que van a ilustrar cada uno de sus monumentos. Música en Alacant, Quique. Música en Alacant, concierto Foguerer infantil también, sexto año consecutivo que se viene celebrando. Es un homenaje a todos, bueno, pues a todos los infantiles, a todos los pequeños, peques que participan de alguna forma en las distintas hogueras, y especialmente también es un buen momento para recibir a todas las que son candidatas a Bellea del Foc infantil. Todas las candidatas, junto a las distintas bellas infantiles, están invitados todos los niños de hogueras que quieran acudir, y ahí estaba con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, un entorno también impresionante, como es en este caso el auditorio de la Diputación de Alicante, conocido como ADA. Y bueno, pues ahí estaba esa representación infantil con Marta Herrador al frente, la Bellea del Foc infantil y sus damas del Foc, todas las candidatas. Al final todos siguieron también el himno de Les Fogueres de Alacant, todos aplaudiendo, que fue muy bonito el pasado domingo. Ahí vemos también a Manolo Jiménez, un niño más, se transformó en un niño más, el presidente de todas las hogueras. Y bueno, pues eso, matinal inolvidable, canciones Disney y declaraciones de la gran protagonista, la Bellea del Foc infantil. Me ha parecido súper bonito porque nos han hecho una referencia a nosotros y se han acordado de nosotros. La de los Simpsons, la de la Pantera Rosa, todas en conjunto, todas. Bueno, veis la cara de felicidad de Marte, bueno, y de todo el mundo infantil que estuvo en este caso en ese concierto. Gran concierto. Y ya tenéis falleres mayores en la Falla Nachordana. Sí, señor. Y en este caso la proclamación de la Fallera Mayor de Nachordana para el ejercicio 2014, que es Begoña Miller. También, pues bueno, una falla, una comisión muy activa, y que todo el que prepara, pues se prepara per todo lo alto. Y sobretot, pues això, en molt de protagonisme per a la seva fallera major, la seva regina, com també ho va fer i ho farà per a infantil, però en este cas era Begoña Miller, en ixe casal que és una autèntica meravella, on va guanyar el concurs de Belén en guany, en Nadal. Y bueno, pues ahí tenemos a la fallera mayor saludando y recibiendo a los distintos invitados en el día, tarde, noche de su proclamación, feliz, contenta. Y le arrancamos también unas palabritas para las próximas fallas. Espero que junto a mí disfrutemos mucho de este año, que sea un año lleno de éxitos como ya hemos tenido con el Belén, y que entre todos hagamos de este un año especial, que nos visite muchísima gente y que podamos aportar nuestro granito de arena al espíritu fallero, que se acerquen todos a vernos. Claro, quito que paséis por Nachordana, es una falla diferente, es una falla especial. Y desde luego no os va a dejar indiferentes, eso seguro. Bueno, de eso podemos dar fe, que el que pasa por Nachordana no se queda indiferente. Qué maravilla de comisión. Bueno, pues una de las comisiones donde el sentido falla, pues adquiere su mayor esencia, su mayor protagonismo, porque participan, pues bueno, muchísimos componentes, hay una gran dirección, hay una estructura, pues bueno, jerarquizada, pero que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Hay que ver qué maravilla, cómo trabajan los belenes, las exaltaciones, bueno, cualquier cosa que hacen, el tirán de yetra, es decir, que es chapo por Nachordana. De les més antigues y emblemàtiques de la ciutat de València, la número 9 en el centre de Xunta Central Fallera. Sense dubte, i bueno, ahí está la seva trajectòria, i jo crec que, com diguem, és per a descobrir-se que sempre estan ahí, continuen i continuaran, afortunadament. No tan antiga, però també ho és, la falla Vidal de Canelles. Vidal de Canelles, Sánchez Coello, 50 años, 50 años, 50 aniversario, tuvo lugar también el pasado domingo en la Sala Rosiña. Ahí está precisamente en el trono, junto al resto de representantes de esos 50 años como falleras mayores, la del 2014. Y esta en concreto es la fallera mayor del 2011, María Jesús Valero Suay, que habló en nombre de todas y hizo un repaso de la historia de los 50 años de Vidal de Canelles, Sánchez Coello,
en el corazón del Cabañal, con tres componentes, una infantil y dos en la Corte de Honor, que ha tenido también a lo largo de estos 50 años, como decimos, una Berta Manzano que estaba en el escenario, Miriam Sánchez también, y una componente infantil. Y esto, imágenes de los 50 años que ilustraron esa matinal y ese 50 aniversario que se dice muy pronto, así es que hay que felicitar a Vidal de Canelle Sánchez Coello, como decimos, en esa matinal y sobre todo por esos 50 años de falla que tan dignamente lo han llevado y que han llevado el nombre del Cabañal y de Vidal de Canelles por todo el mundo. Casi res por todo el diario. Casi res. Porrat de Sant Antoni, Quique. Porrat de Sant Antoni. Bueno, ya nos metemos de lleno en este fin de semana y el Porrat de Sant Antoni, bueno, pues como sabéis, se celebra siempre por estas fechas. El Porrat consiste generalmente pues en un mercadillo medieval donde se exponen dulces artesanos, donde se expone también, como no, frutos secos y donde se celebra la festividad de San Antonio. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes en el que, bueno, pues son destacadas las protagonistas del Porrat de Sant Antoni y, bueno, pues de la misma forma que decíamos anteriormente que felicitamos a todos los Tonis, Antonios y Antonias, también tenemos que felicitar a todos los protagonistas y gente que protagoniza el Porrat de Sant Antoni y, sobre todo, también no hay que olvidarse a toda la gente que celebra esta fiesta tan tradicional, tan valenciana, que se culmina con esa bendición de los animales, cada uno que lleva pues su animalito, su mascota, y que podemos ver muchas veces, pues bueno, desde pequeños perros de muy pequeña edad, gatitos, bueno, y hemos visto cotorretas, animales, de todo llevan. Sí, absolutamente de todo. Así es que, nada, pues, como decimos, felicitar también en este caso a Alicante y a Benissa, porque en Benissa se celebra uno de los porrats de Sant Antoni más famosos de toda la provincia de Alicante. La semana que viene tendremos también más imágenes de la festividad de Sant Antoni del Porquet, como decimos, que ilustra muchísimo. ¿Crema de la foguera de Sant Antoni? ¿Sí, qué? Crema de la foguera de Sant Antoni. También la crema de la foguera de Sant Antoni que tuvo lugar en Canals. En Canals, ¿no? En Canals. Sí, señor. La crema de la foguera de Sant Antoni que tuvo lugar en Canals, que además es una de las míticas y es una de las cremas, por decirlo de alguna forma, yo creo la crema más importante de toda la comunidad valenciana en este caso y que se celebra con la festividad de San Antonio. Una altura que alcanza de forma increíble, que se concentra toda la comunidad valenciana con la presencia incluso de autoridades. En este caso hay que destacar la presencia también del presidente de la Diputación, don Alfonso Rus, y que, como decimos, bueno, pues que tuvo lugar el pasado jueves por la noche con la participación de toda Canals y de toda la comarca. Yo creo que también aquí en este caso hay que felicitar a toda Canals y toda la comarca porque la crema de la foguera de Sant Antoni se ha convertido ya en un auténtico hito histórico para toda la comunidad valenciana. Y escolta, ¿y eso de votar la foguera como porten? Pues sí, molt bé, molt bé. ¿Ves? La verdad es que porten molt bé. 30 metros de foguera. 30 metros de foguera y machinas. Y bueno, y que tienen que estar varios días preparando, montando. Y bueno, queda. Que lleva un trabajo bárbaro, ¿no, Quique? Un trabajo bárbaro. Porque yo lo he visto desde sus comienzos y cómo le empiezan a montar. Impresionante cómo lo modelan todo, cómo lo estructuran, cómo cuidan, cómo miman cada detalle. Y al final, la verdad es que. Bueno, pues y lo bonita decimos, que queda. Se convierte en un hito. Yo no creo que solo sea en la comarca, sino yo creo que en toda la comunidad valenciana, porque vimos gente de todas partes, de toda la comunidad que acuden a esa crema y que representa el ritual del fuego al que somos tan adictos aquí en el Mediterráneo y especialmente en nuestra comunidad, ¿no? Claro que sí. Quique Collado, la semana que ve, ¿qué cosas porten? Pues la semana que ve portem més coses, més festivitat de Sant Antoni, que se celebran en muchísimas localidades de la comunidad valenciana. Pues así, por ejemplo, se me ocurre Alcublas, Xelva, La Eliana. Bueno, te podría decir muchísimas localidades, bueno, en la propia capital también, en Valencia. Y bueno, en Castelló de Rugat, que también se hace una festividad muy, muy importante y un porrat también muy importante. Y en Benissa, como habíamos dicho anteriormente, y sobre todo estaremos en plena exaltación de las falleras mayores
de Valencia, con lo cual, bueno, pues traemos también noticias, en este caso, de las protagonistas de las fallas del 2014, Claudia Villodre y Carmen Sancho, entre otras muchas cosas. ¿Qué, la semana que viene, Quique? La semana que viene, sí. Nos daremos un paseo por la Comunidad Valenciana, un paseo de esos, aterrizaremos, pero sí, eso sí, con dientes, esperemos que con dientes. Sí, y con casco. Y con casco. Y con casco. Fica para acá y despreciagas. Muchas gracias, Quique Collado. A vosotros. Hemos visto la semana que viene. La semana que viene estaremos, sí.